Y muy buenas a todos, gente. Estamos aquí en un nuevo vídeo. Esta vez estamos en Vainglory, un juego que ya lleva sus años en dispositivo móvil, unos cuantos, la verdad. Y que yo, cuando salió para móvil, la verdad que jugué 3-4 partidas, pero no me acabo de llamar la atención. Y bueno, finalmente en esta última actualización, por lo que he visto, lo han puesto en Steam, así que lo podéis jugar desde PC totalmente gratis y además muy fácil de descargar, sin emuladores ni nada. Y bueno, ¿por qué no darle otra oportunidad? Tengo algún que otro personaje desbloqueado porque aún me acordaba de la cuenta que tenía en el móvil. Y bueno, ayer estuve jugando 3-4 partiditas y la verdad que bueno, no está nada mal. Vamos a darle una oportunidad. Además, bueno, al meterlo en PC, pues añadieron la opción esta de cross-platform, ¿no? Es decir, que tú puedes jugar con la cuenta en el móvil o en el PC. Y puedes imitar amigos, así que puede estar bien el juego. Hay gente que dice que estaba totalmente muerto, que la comunidad era muy tóxica y apenas estaba activa. Pero bueno, eso yo pues obviamente no lo sé, lo iremos descubriendo. Y bueno, yo creo que al meterlo en Steam, a lo mejor si realmente el juego está tan mal, a lo mejor revive un poquito. Pero bueno, en eso yo no me meto porque, como he dicho, no seguí el juego mucho y no tengo mucha idea. Vamos a ir con Scarf, ¿vale? Que es el dragoncito este. Creo que es de los personajes más sencillos de utilizar. Y bueno, a ver qué tal, a ver qué tal se nos da. Ayer ya jugué una partidita con él y me fue muy bien. Así que por eso lo he escogido. También estuve probando algún que otro personaje más. Por ejemplo, Taka, este de aquí. También lo probé. También Ringo lo probé. Y alguno más que no recuerdo su nombre actualmente. Creo que Ilva, esta creo que también la probé. Pero bueno, vamos a ver si comienza ya. Bueno, obviamente es un MOBA, si parece, bueno, típico juego muy parecido a League of Legends y este tipo de juegos. Simplemente tienes un par, bueno, dos habilidades más la Ultimate. Tiene muy poco cooldown comparado con algunas habilidades del LOL. Y poco más. Tienes que ir destruyendo las torres, inhibidores, hacerte dragones, etcétera. Y lo demás es más o menos lo mismo. Vale, aquí puedes escoger una de las builds predeterminadas. Nosotros vamos a escoger esta misma, ¿vale? Obviamente no me sé los ítems de memoria, así que no esperéis que Carrilén ni haga gran cosa. Vamos a comprar, que ya voy mal. Y hemos entrado un poco tarde a la partida, no sé por qué, la verdad. Pero bueno, vamos a ir hacia mid. Supongo, no sé. A lo mejor debería ir a bot, no tengo ni idea de macro, obviamente. Supongo que este será esto y no va para bot. Debería ir yo, pero bueno, ya estamos aquí. Así que nada. Obviamente es una partida normal, ya que no tengo ni idea de cómo, de nada de macro ni nada, obvia. Tampoco tengo los campeones necesarios para poder jugar rankeds. Así que de momento nos conformamos con partidas normales. Vale, nuestra Q, nuestra primera habilidad es una llama de fuego, por así decirlo, que pasa de minions y a más de un minion, no impacta, por así decirlo, como la de Malzahar, más o menos. Ahí la podéis ver. A lo mejor no funciona realmente contra minions, solo contra enemigos, no estoy seguro. Vamos a intentar darle, ahí está. Y deja ahí como una pequeña quemadura, como si fuera Brand, ¿no? Vale. Ahí está. Casi volvemos a dar la W. Es como una ultimate de Kog'Maw, más o menos, podríamos decir. Para la gente que juega League of Legends. O una W Brand también. Vale, aquí ya vienen dos personas. Vale. Con la D nos curamos. Tenemos una pequeña cura. Con la F podemos poner los guardianes de visión. Aunque aquí ya había uno. Soy un poquito lento. Vale, ahí vamos golpeando poco a poco. Lo bueno que nosotros tenemos rango, ellos no. Estaría bien saber lo que hace mi compañero, pero tampoco es que lo tenga muy claro. Parece que me tenga algún stun, por lo que he visto. Uy. Bueno, vamos a tirar la cura. Como podéis ver, soy bastante malo, pero bueno, poco a poco se puede ir mejorando. Ahí, vaya, pensaba que no era aliado ese, aunque hay muchos minions. No le hemos ayudado a ninguno de los dos, la verdad. Deberíamos haber ido, supongo, pero bueno, hay muchos minions. Tampoco sé qué tanto daño te pueden hacer los minions en ese juego. Vale, vamos a darle la Q.
para que no se vaya base. Vale, vamos farmeando poco a poco. Si os fijáis, los minions cambian un poquito de color cuando los matas y consigues el oro. Ahí está, cuando los puedes matar, quiero decir. Y actualmente tenemos... ¿Cuánto dinero tenemos? 1100, vale. Obviamente tampoco me sé los power spikes de los ítems, así que voy a quedar cuando, no sé, cuando me apetezca más o menos. Cuidado ahora. Nos vamos a ir a base. Ahí está, sí, la Q hace daño a los minions y impacta cuando, o sea, estalla cuando encuentra a un enemigo, ¿no? Nos vamos a ir haciendo esto. Y poquito más, a lo mejor nos podemos comprar otro fragmento de cristal. Aquí no existe el daño y el, o sea, el AD y el AP, es decir, sí que existe, pero tienen otros nombres. Se llaman crist, ¿cómo era esto? Prismas, el AP, ¿no? Y el daño es más arma, ¿no? Algo así, más o menos. Poco a poco lo vamos entendiendo. A lo mejor deberíamos ir a bot, ¿no? No sé. Vale, ahí está. Vamos a petar esta torreta, creo ya. Y vale, cuidado porque bajan dos. Vale. Buena ahí. Una asistencia que nos llevamos. Perfecto. Vamos farmeando. Bien. Vale, estamos jugando bastante safe de momento. 0-0-1, no está mal. Vale, este se tira. Ahí hemos fallado todo. En fin. Vale, cuidado porque no sé muy bien qué hacen, obviamente. Y me pueden sorprender. Ese es el problema. Vale. La verdad que mete bastante la Q de este personaje, ¿eh? Poco a poco. Además va desgastando con el quemar, ¿no? Que queda. Así que perfecto. Seguimos a lo nuestro por aquí. Vale. Uf, no se me da muy bien farmear, ¿eh? Tampoco. Tampoco es lo mío. Vale, ahora hay tres aquí. Supongo que debe ser gente también bastante mala, ¿no? Y bueno, por ahí. Ese sí que lo he jugado, destaca ese personaje, creo que se llamaba. Vale. Uy, he tirado la culpa atrás. Con el 1 corremos, que son las botas, las podemos activar. Y corremos un poquito más. Vale, está por ahí, ¿eh? Vale, se la lleva puesta. Y Taka, la verdad que me gustó mucho, ¿eh? Hacía bastante daño, además. Ahí está. Y bueno, seguimos farmeando de momento. Deberíamos hacernos la jungla, a lo mejor. Hay bastantes buffos, de hecho. Por lo que miré, me miré un vídeo para la jungla. Y bueno, hay algunos que te dan como un escudo, otros que te curan, otros que te dan bastante oro. Y bueno, hay bastantes campamentos. No sé si la habrán cambiado, ¿no? Mucho, pero... Vale. De momento lo importante es no morir, supongo. Nos estamos quedando sin mana. Vale, ese se ha tirado. Tenemos ulti. Nuestra ulti me encanta, la verdad. Vale, ahora vamos a tirar la ulti. Tenemos ahí la llamarada. Y a ese a lo mejor lo matamos, ¿eh? A lo mejor lo matamos con el fuego. No lo hemos matado, ¿eh? A lo que se debe haber ido, la verdad. A nada y menos. Aunque bueno, nosotros tampoco... Hostia. Estamos muertísimos, ¿no? Lo han estuneado. Ah, casi, ¿eh? Bueno, no, lo hemos llevado nosotros a este con el fuego. Así que bien, vamos 1-1-3. Aquí arriba lo pone. Nada mal. Hay uno que se ha ido a nada. Bueno, 10 segunditos de muerte. La verdad que me gusta que esté ahí los segundos. Todo. Que te lo marque bien, bien. Vale, y podemos ya pillarnos el cristal poderoso este. Y podemos empezar con esto. Esto, si no recuerdo mal, era como el mana. Y esto es cooldowns. Vale. Reducción de cooldown. Podemos ir a defender esto ahora. Las partidas, por lo general, yo creo que duran unos 20. De 25 minutos más o menos, ¿no? Y de momento que no he perdido ninguna partida desde
desde que he jugado este juego. A ver si seguimos así, ¿vale? Vamos a intentar hacer el last hit bien, pero bueno. Vale. Oye, ni tan mal. Vale. Está muriendo bastante gente, de hecho. Ahí está. Bueno, más o menos. Se ha intentado farmear lo máximo posible. También podemos ir aquí para comprar, de hecho. Y nos vamos a hacer esto, que da bastante oro, creo. Pero aguanta muchísimo, ¿no? Bueno, pero tampoco es que quite mucho. Y en cualquier caso tenemos la cura en 30 segundos. Aquí este ya está farmeando. Vamos a ver cuánto oro nos da. Tenemos actualmente unos 720. Cuando acabemos de hacernos este, yo creo. 722. 730 vamos a tener, yo creo. Ahí está. 220. Oye, pues sí queda bastante oro, ¿eh? Vale, hemos perdido bastante vida también. Pero bueno, poco a poco nos vamos curando. Además, hemos conseguido el fantasma este. Así que nos vamos a curar más. Nos da un pequeño escudo ese fantasma. Eso sí que lo sé. Aparte de oro. Creo que era. Vale, subimos de nivel. Seguimos mejorando la Q. Uf, hemos fallado ahí prácticamente todo. Ahí está. Y la verdad que lo que viene a ser aquí el Nashor, ¿no? El segundo Drake. Está súper, súper chetado. Vale. Ahí corre. Podemos intentar seguirle. Vale, hemos matado a un enemigo. Hemos activado las botas para correr más. Si la veis, si os habéis fijado. Bien. Nos llevamos una kill más. 2-1-3. No está nada mal. Ahí está. Otra kill que se lleva un compañero. En total vamos bastante bien, ¿no? 10-6, no está mal. Nosotros hemos participado en 6 de esas 10 kills, así que muy bien, yo creo. Este que se está haciendo el bufo, el rojo, ¿no? Por así decirlo. El mapa es un espejo, como en el LOL más o menos. Es decir, vale, esperad un segundo que este se me va a tirar. Vamos a tirar la ulti. Vale, lo vamos a reventar, yo creo. Vale. Me he tirado la cura por si acaso. Entonces lleva una asistencia más y nos vamos a ir a base, que ahora sí que tenemos bastante, bastante dinero. Tenemos 2000 casi. Vale, entonces vamos a pillarnos esto y esto. Y con 600 podemos acabarnos las botas. Ahí está. No sé qué tan importante es hacer, acabarse las botas ya o esperarse un poco más, pero bueno. Tenemos dinero justo. Así que bien, vale. Nuestro equipo, ¿cómo va? 7-0-3, bueno, esta está carrilando que flipas. 1-0-4, 1-1-3, 0-4-0, esa no también. Pero bueno, nosotros estamos bien, ¿no? Tampoco estamos aquí siendo los mejores jugadores, pero tampoco lo estamos haciendo mal del todo, yo creo. Vale, uy, ahí está. Vale. Seguimos farmeando. Este tiene ganas de pillar, ¿eh? No puede venirse arriba. Pero cuidado, vale. A ver si pillamos el gordete. Me da que no. Sí. Muy bien. Vale, se nos esquiva la primera habilidad. Vale, nos podemos mejorar la ulti. Por aquí está el pavo ese. Que se hace invisible. Y a ver si impactamos. Vale, sí. Vamos bajando poco a poco. Cuidado. Cuidado con esto. Cuidado con esto, que hay mucha gente. Vamos a tirar ulti. Vamos a hacer bastante daño, yo creo. Bueno, a lo mejor me lo hacen a mí, ¿eh? A lo mejor me lo están haciendo a mí. Me han reventado. Este que se te tira encima como si fuera Warwick, ¿no? La verdad que nos ha reventado. A ver si nos llevas alguna asistencia. Creo que sí, que nos la hemos llevado. Y nos has hecho el drake, el dragón tocho, ¿eh? Esto es brutal, esto, ¿eh? Cuando vas como equipo, tres o cuatro juntos, es que es prácticamente imparable. Vale. Buah, este debe ser el que va tan bien, ¿no? El que iba a 7, no sé qué. Vale, pues.
Esto que aún no lo podemos pillar. Pero bueno, vamos a pillarnos esto. Supongo que para las botas también necesitábamos eso. Y bueno, la partida que está bastante, bastante bien para nosotros. Vale. Tienen que gastar todo, es que aún le queda un tercio de la vida al drake. Es brutal. Ahí está, ahí. Ahora sí que se lo cargan. Cuidado. Cuidado con ese, ¿eh? La verdad que es que como no sé las habilidades de los enemigos, me da miedito. Va 5-5 es este, el personaje del que estoy hablando. Vale. Vamos a tirar la ulti, que yo creo que lo matamos ahora. O no, ¿eh? Bueno, tiramos las botas, ¿no? Con las que corremos más. Y la hemos liado un poco, pero no lo hemos matado también. Casi lo matamos, pero no. Vaya liada. Fua, yo me pagas, lo siento. Vale, pues ahora sí que tenemos para esto, al menos. Vamos a pillarlo, ahí está. Y vamos hacia allí. Let's go. Uf, este se ha quedado nada, ¿eh? 3, 2, 6, vale. Vamos a intentar llevarnos alguna que otra kill, a ver si podemos. Y lástima que ha habido un par de kills, antes por aquí y ahora esta, que el enemigo se ha quedado a nada. Vamos a ver. Vamos a ver si con suerte nos llevamos un par de kills más, al menos. Yo creo que sí que lo conseguiremos. Vale. Y este me da miedito, ¿eh? Vale, le hemos impactado la Q, bien. Vale, cuidado por aquí el otro. Cuidado que se la lleva puesta. Vale, vamos a tirar la ulti ahora, que le están haciendo focus a otro. Y aquí sí que nos hemos llevado una kill ya. Vale, otro que muere por aquí. ¿Y nosotros qué vamos a morir? Sí, hemos muerto. Me podría haber escapado, de hecho. Pero bueno. Ha estado bien, nos ha llevado otra asistencia y una kill. Y bueno, como podéis ver, me he vuelto a activar las botas, creo que han sido. Y la verdad que ahora, como tienen menos cooldown ya, pues vamos reventando. No sé si debería hacerme más tanque y pillarme esto. Uy. O seguir haciéndome más y más daño. Supongo que me voy a hacer esto de momento. Lo he dicho, las wills no tengo ni idea. Pero bueno, poco a poco. Vale, nosotros seguimos yendo al mid. Como si de un ARAM se tratase. Vale. Cuidado por ahí. El drake no está. Se nos tira encima nuestro. Vamos a guardar aquí. Cuidado. Que esa puede caer, ¿eh? De hecho, va a caer. A tirar la ulti. Vale. Ah, no lo vamos a matar, me he pasado de listo ahí, creo, ¿eh? Vamos a tirarnos las botas para huir. He querido ir a por el otro. Ah, fue, no te puedo ayudar, amigo. Lo siento, pero no. Vale, este que ahora sí que se está equivocando, creo. Ahí está, vale. Otra asistencia más, 4-3-10. Vale, cuidado, cuidado, que esto revienta. Bueno, no tanto, ¿eh? Problema es que... Ah, nos ha matado. No sé lo que hace su ulti, claro. No la puedo jugar así si no sé qué hace sus habilidades realmente. No quedarme quieto y reventarle. Pero bueno, otra asistencia más. Parecemos support realmente. Llevamos ya 11. Pero bueno. En top que va pusheando. Esta es la que está muriendo todo el rato, creo. Sí, es la que va 0-7-0. Pero bueno, al menos va pusheando. Y aquí viene el drake, ¿no? Let's go. Vale, pues esto ahora sí que debería ser bastante fácil de tirar, ¿eh? A lo mejor nos activan las botas para llegar antes, yo creo. No sé si es lo más óptimo. Pero en cualquier caso lo vamos a hacer. Vale, ha petado otra torreta y bueno. El nexo que está abierto, por así decirlo. Y esto que se debería acabar pronto, por lo que entiendo. Vamos a ver si llegamos ya. Estamos aquí todavía. Vale. El inhibidor que va a caer.
Vale. Muy bien. Pues yo creo que sí, que esto ya va a acabarse. Cuidado porque se me va a tirar encima este. Vale. Otra kill que no nos llevamos, de hecho. Vale. Vamos intentando hacer daño por ahí. Vamos a tirar la cura ya. Vale. Y esto que ya se va a acabar, vamos a tirar la ulti. Y vamos a intentar hacer el máximo daño posible. Ahí está. Y bueno, 4-4-12. No ha estado mala partida. Espero que os haya gustado esta partida con Scarf, creo que se llama el personaje. La verdad que como habéis visto, pues soy bastante mal, ¿no? Pero bueno, se intentará mejorar. La verdad que el juego me parece bastante chulo. Y poco más, ya sabéis, si queréis que suba más, dejadme en comentario también. Si habéis ya probado el juego vosotros, o si lo lleváis jugando muchos años, pues decidme campeones sencillos, campeones que creáis que para mí me pueden ir bien. Una persona que acaba de comenzar. Y bueno, poco más, ¿vale, gente? Consejos y eso. Dejar ahí un buen like, comentádmelo. Y bueno, si os ha molado, ya sabéis, suscribiros. Y nos vemos muy pronto con más. Un saludo y adiós.